Qué raro, tío. Mamones. Madre. Bueno. Muy buenas a todos. Parece que hemos sufrido un pequeño error de transmisión en el vídeo. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Estoy detrás. Parece que hemos sufrido aquí un pequeño problemilla aquí al llegar a la playa. Fuera ya de aquí, hombre, de mi camino, hombre. Madre mía, qué pesado. Eso es otro brasero. Supongo que quieres encenderlo. Bien. Deberías. Bueno, chicos, parece que hemos perdido un poquillo de vídeo. Esperemos que no importe. ¡Hostia! No le he dado. Ah, amigo. Hay que darle antes. Ay, aquí tenemos al otro cuervo. Buena. Venga, a ver si estamos ahora mejor. No. Ese sí. Me queda de arriba. No. Venga, de arriba. ¡Buah! No le he dado. Ya sé. Se le va, se le va. No. ¡Buah! ¿Dónde la ha clavado, tío? ¡Se lo dio de arriba! ¡No! No. Queda de arriba, Venga, así le doy ya. ¡Buah! ¡Más suerte! ¡Qué chungo! ¡Qué chungo! Venga, oro, vamos. No, así no. Así no. Ya no. Bien. Cuesta, cuesta. Madre mía. Uf. Es ahí. Que no vea. Madre mía, otra manzanita. Buena, buena. Eso siempre nos viene bien. Todo lo que sea manzanita, bienvenida sea. Uf, descansa un poquito que no veas, macho. No te deja lo de la cesta. No sé cuántas tendremos ya. Lo he visto. Dos de tres, creo. Así que, ni tan mal. Uf. ¿Qué va?
encontrar al Bru ese también otra vez. Pero bueno, ahora lo encontraremos. Vamos a examinar estas pequeñas islas, estas pequeñas playitas que tenemos por aquí. Nuestro objetivo también es llegar a la torre, a ver. Que nos empiezan a llenar de misiones. Vamos a ver. Fuera, no quiero yo aquí rollo. Venga, lee aquí, niño. Aquí, chico. Chico. Vale. Qué bestia. Ya estamos. ¡Lista! No estoy listo. Buah, la que he liado ese. Por Dios. Ah, verde. Un poquito de retrás. No te levantes. Otro de estos. Uy, no. ¿Listo? Parece que sí, ¿no? Lo creo. Estáis los dos. ¿Otro? ¿Otro espíritu de esto? ¿Otro espíritu? ¡Sí! Sí, otro. Míralo. Espíritu. Madre mía. Hola. No recuerdo la última vez que vi caminar algo por aquí que no estuviera muerto o corrompido. ¿Qué quieres decir? La desolación, niño. Acosa esta tierra y crece con más severidad cada invierno. ¿Conoces la causa? No estoy seguro, pero sospecho de la aparición de la serpiente del mundo, junto con la gran inundación que la siguió. Serpiente Muchos se ahogaron, yo entre ellos. Los muertos se levantaron poco después. ¿Quieres algo de nosotros? Chico, solo quería volver a hablar con alguien. Un deseo que acaba de ser concedido. Gracias. Ya ves tú, Milenio ahí sin hablar con nadie, estaba el pobre ya. Resto corrupto legendario, bueno. Mango versátil de guerrero. Ay, ay. Me gusta, me gusta. Espíritu liberado, 2 de 4. Muy bien. Me gusta. Ahí está el pavo, a ver. Vale. ¿Y el brasero qué pasa? Lo tenemos ya encendido, ¿no? También. A ver, aquí arriba que tenemos. Vamos para arriba. Vamos a ver, por aquí. Tiene aquí una calaverilla chunga. Qué bien, el nene. Me lo ha roto con la daga. Me gusta. Dos de cuatro. Guay, guay. Ya tenemos dos de cuatro. Vale, otro mascarón. Me gusta también. ¿Esto qué? Nada, ¿no? Parece que haya más nada por aquí. No parece. Y la cascada muy bonita. Ahí. Pero no parece que haya más nada, ¿no? No tiene pinta. Me siento más seguro que mi hacha. Y lo de rodar que no me va a mí, ¿eh? Y bueno, pues aquí ya se supone que lo hemos terminado todo. Vamos al siguiente. Vámonos, sí, chicos. Que te dije de ofrecer ayuda. ¿Viste? Que no. No, no. Correcto. Pero no podemos. Eso no se discute. Tienes que centrarte. Solo debe preocuparte en nuestro viaje. Pero ¿y si ellos pueden ayudarnos? Ese parecía conocer un poco el lago. ¿Y cómo ayuda eso a nuestro objetivo? Encontramos una basura. Una chatarra de esta. Ahí. Los toneles esto. ¿Tienes otra historia? Una más. Hay una historia de un leñador. Madre mía. Le pidió a los árboles de bosque una rama para hacer un mango para su hacha. En cambio, los árboles le dieron un retoño, pues querían conservar las extremidades.
El leñador hizo su hacha y luego volvió y taló los árboles más viejos del bosque. Que los árboles sean viejos no significa que sean listos. ¿Quieres amarrar aquí? Interesante. No sé, hay algo, no sé. Que no hace... Todo lo que sea en zona oculta se supone que es bueno, ¿no? A ver. Plata. ¿Y hay algo que, tío? Está ahí el DS, pero no, como bajan, no nos deja bajar. Vamos a ver aquí. Aquí hay una pequeña escala. Y con runa. Por aquí sí la deja. Bueno, ¿qué? ¿El trasero? Si te engañas. Claro, hay que encenderlo. Chico, mira, allí tenemos otro cuervo. Por aquí. ¡Qué bella! Uy, uy. Así se hace. Casi listo. ¡Mista! Ay, no, este no era. Me equivoco muchas veces, macho. ¡Magia de hielo! ¡Atento! ¿Quién, tío, qué? ¡Mista! Pues se me ha dado. Ya estoy listo. Oh, dale. ¡Lista! Bien hecho. Otro espíritu. Buah, ha sido poca leche. ¿Dónde está el espíritu? ¿Qué hay? Hay que lootear. Perdón. El mapa del tesoro ya está resuelto. Guau, este mola. Los pomos. Vale, vale. Mapa del tesoro. Perita, tío. Decía, ¿cómo cojo los mapas del tesoro? Muy bien. Signo dentado de perseverancia. Indicaría el mapilla que cogimos. Ahí hay un de este para romper, ¿eh? No sé qué habremos roto, pero... Por aquí no nos deja. Pero por el otro lado posiblemente sí. Míralo. Algo podemos hacer aquí. No sé. A bichear. Aquí estamos, mira, cofrecillo. Parece un barco. Este no, tengo la pinta, vamos. Tengo el mascarón de prueba. Acero, buena, buena. Y escamas, buenas. Ahí. Trabajada aquí, no, no. Este porque mira aquí. ¿Qué pasa? Treu. Aquí ya no tenemos nada. Cuervo que está allí en la otra acera, en la otra playa. Y bueno, tenemos buenas vistas. Ahí parece otro sistema oculto. Ahora que echarlo. Y ahí me ha parecido ver otra de estas. A ver, ¿el nene le podrá disparar? Parece que el nene lo mismo no le hace nada. ¡Lista! No, no le llega. Yo sí. A ver qué tenemos por aquí. Otro tesorillo. Un guerrero. Ah, vale, otro mascarón. Perfecto. Tenemos 7 de 9. Vamos mejorando. Poquito a poco. Interesante, dice. Qué agüero hay aquí. Bueno, vamos a hablar con el espíritu este. A ver qué nos pide. ¿Qué quieres? Daros las gracias. Esos ladrones me ahogaron hace mucho tiempo y estaba deseando que tuvieran su merecido. Vale. ¿Moriste después de la inundación? Así es. Vine al lago de los nueve a saquear el templo de Tyr, pero subestimé la severidad de la desolación. ¿Has visto a otros hombres? Vivos. Uno con barba y tatuajes. Solo quien está frente a mí. Gracias por vengar mi muerte. Inútil. Bueno, bien, bien. Bueno, nos va dando rastrillos de esto. Sepan algo útil. Claro. 3 de 4. Bueno, tendremos que ir al último que nos queda, ¿no? Yo creo que ya aquí ya hemos terminado. Así que...
Ahí no creo que haya nada. No aparece. Vámonos. Tenemos que seguir nuestro camino hasta la playa. Hasta la siguiente playa. Vámonos. Quizá el siguiente tenga más información. Tengo pocas expectativas. A ver, estoy perdido. Le voy a dar la vuelta. ¿Cómo pueden existir? Así encuentro a un hombre de su vida. El cuervo. El corte no es siempre limpio. ¿Has conocido más espíritus? Sí, muchos. Ya te digo. Molestos. Eran fastidiosos. A ver, Krata, qué bueno es. Aquí no sé si hay algo, creo que no. Pero bueno, se mira. No nos cuesta trabajo. Se han visto. ¿Cuentas otra historia? Cálame. Muy bien. Había una vez un escorpión que quería cruzar al otro lado del río. Ya me la sé. ¿Qué? Si sigues interrumpiendo, terminaré la historia aquí. Esta me la sé. Vale. El escorpión le pidió ayuda a una rana. Le dijo que si lo cruzaba al otro lado del río sobre el lomo, la recompensaría. La rana se negó, temiendo que el escorpión la picara. El escorpión le aseguró que no la picaría, porque de hacerlo, los dos se ahogarían en el río. Se marchó un galle. La rana aceptó, pero a mitad de camino, el escorpión la picó. La picó, claro. La rana recibió una picadura mortal, por lo que los dos se hundieron al fondo del río y murieron. Qué triste. ¿Por qué la picó el escorpión? Era un escorpión. Es su naturaleza hacer daño. Ah. Y pica. Eso es lo que madre decía sobre los dioses. Tu madre siempre decía la verdad. Basta de historias. Vamos. Atacar aquí. Muy sabia. Creo que este es el último. A ver qué tal. Vale. Kebeikia. Ya estamos. ¿Pesadillas dónde? ¿Aquí? ¡Fuego por arriba! ¡Listo, padre! ¡Aún no! ¡Lista! ¡Enemigo caído! ¡Qué bueno, eh! Vale, ay, ay, me pillan por la espalda los inútiles, estas las pesadillas. Mátalo, Atreyu. Ahí. Oye, tenemos que hablar. Voy, tranqui. Otro espíritu que quiere algo de nosotros. Qué sorpresa. ¿Consejo añadido? Ah, vale, para las pesadillas. Flecha lanzamiento de hacha. Bueno, vale, está bien el consejo, saberlo. Bueno, vamos a hablar con este. ¿Qué pasa? Llegué a este lago con un grupo de mercaderes buscando refugio de la desolación. Pero no sabíamos que aquí la situación era mucho peor. No podemos borrar tus errores, espíritu. Eso lo sé, pero temo por mi capitán y mi tripulación. Creo que siguen bajo el agua. ¿Los encontrarías por mí? ¿Podrías ofrecernos algo a cambio? Yo tengo poco que ofrecer. Oh. Bueno, no. ¡Un momento! Morí con una valiosa reliquia familiar. Es tuya si prometes encontrar a mi tripulación. Hecho. Todo muerto, digo yo. Vas aprendiendo. Y me gusta que me den cositas de esta. ¿Qué me hablasteis, madre, o tú? Toma, de otros 2500. No hablaré por tu madre, pero nunca fue mi asunto, y tampoco debería ser el tuyo. ¿Es que no nos atañe que todo lo que nos rodea se muera? Solo nos atañe llegar a la cima. ¿Ah, sí? ¿Y por qué estamos explorando estas islas? Los recursos que encontramos mejoran nuestro equipo. Si nos salimos del camino, es solo para prepararnos para el viaje. No me parece mal si así seguimos explorando y ayudando a otros. Vale. Nena es bueno, quiere ayudar. Kratos más su bola. Perdí el cuervo, Este que teníamos a la vista. No, no es nada. Son algas. Pero bueno, investigar.
con la niebla esta. Poco me gustan los juegos con niebla. Chico, ¿recuerdas dónde están Babor y Estrigón? Ah, supongo. Babor es izquierda y Estribor es derecha. Muy bien. ¿Verdad? Si miras al frente de la barca, Babor es a la izquierda y Estribor es derecha. ¡Cuervo! ¡Cuervo! ¿Cómo? Como debajo de la cuerda. La barca, tío. ¿Cómo debajo de la barca para meterle al cuervo? Es que no voy a poder bajarme de la barca. ¿Qué ocurrió aquí? A ver. Ya, claro. ¿Y por qué naufragaría? Encontrar un modo de matar al cuervo, loco. No puedo apuntar con el hacha desde aquí. ¿Cómo matamos a ese cuervo, tío? Necesito encontrar un... ¿de este para subir? Ah, embarcadero actualizado. ¿Dónde está el embarcadero? Te hemos perdido aquí, embarcadero. Lo mismo más para el frente. Sí. Pues, tío, hay que intentarlo. A ver. Podemos atracar, tío. Venga, chavales. Ánimo. Desearme suerte, bien. A ver si le puedo dar al cuervo. Es de arriba. Bien. Por el otro lado no he visto la subida esta. Bueno. Uy, me creía que iban a explotar. Venga, no me da nada. Otra puerta de esa. Aquí. Otro como ese. Bien. No, al barco. 8 de 9. Ya, qué bien. Este le voy a pegar con el hacha. Vale, que explote, que no explota, pero bueno. A ver, al cuervo. Que es que me tiene mosqueado. Si no. No le llego, tío. No le llego, madre mía, que tenemos un problema, chicos, que no le llego al cuervo. A ver, venga más. A ver aquí. ¡Super power! ¡Uy! Pero casi, tío, pero no. Vamos más para arriba. No creo que le llegue, pero bueno, vamos a intentarlo. ¡Toma, chavales! Bien, objetivo cumplido. Entiendo que te sueltas, pero necesitamos el resto del disco descifrado. Ay, nos faltan piezas del disco, tío. Para terminar de descifrar esto. Bueno. Ya tenemos aquí, vale. ¿Y este? No puedo traducir esto, vale, sin vale. Tener toda la clave. Y vamos a tener que luchar, chavales. Se nos viene. Venga. Pero sí. ¡Buah! ¡Que me ha matado! ¡Increíble! ¡Chavales! ¡Está aquí! ¿No? ¿Qué? Sí, era muy poderoso y estaba en rosa. ¡Madre mía! No me lo esperaba eso. Pero vamos. Ni por asomo, a ver. Uf. ¿Qué hacemos? ¿Nos damos vida? No, no tengo vida. Este y el círculo sería. No, aquí. Como. No me acuerdo cómo se hacía este poder. No sé, tío. Bueno. Uf, no sé. Vamos a salir de esto. Allá vamos. Necesito tiempo. Caído. Madre de mi vida. No, que me matan, tío. Ya ha muerto, tío. Esto no me dan plante, ¿eh? Tenemos que mejorar, tío. No. Estos son superpowers, ¿eh? Están todos chetados. Madre mía.
Con lo otro sí pude, tío, pero con esto... como que no. ¡Qué manguipé! Tío. Me voy a la tienda del bra. Sí. Esto ya lo tenemos medio averiguado. Sí. Bueno, vamos para allá. Es que paso hasta de los cofres ya y todo. Venga, vámonos. Madre mía, la que me han dado eso. Vámonos, chicos, no te pares. Ni te... desvías del camino. Vámonos. Vámonos hasta el final, hasta el final. Ay. Hombre, que nos pasamos, tío. ¿Qué estás, chico? Vámonos. Venga, ya estamos aquí. A ver, Brook, si me dice algo. Bro, traemos algo interesante. Ah, sí. Tyr habría estado encantado de saber que... vamos a ver, ¿qué nos cuenta? Se convertirían en armadura. ¿Lo conocías? ¿Cómo era? Olvídalo, niño. Tyr murió. Deja el pasado en paz. El enano habla con sabiduría por una vez. Qué poquita experiencia, tío. Habla algo más el enano, ¿no? Bro, ¿qué sabes de la serpiente del lago? Sé que es demasiado grande. Vale. Está. Claro, está abierto. Venga, a ver qué podemos. La armadura de muñeca. Fabricar. Quita fuerza, tío, pero nos da un montón de todo. Ahora, tío. Entrar a tener la pérdida de ti. Supongo que habrá que comprarlos, tío. Este nos da la ofrenda a ti. Le forrado con frente a Chatín, bendecido con la suerte de este día. O la suerte de este día. Bastante defensa, 218 más. Bueno, en total 4, pero. Está muy bien, no sé. A ver, armadura de pecho. No, todavía no tenemos nada. Sí, tendremos que hacerla, venga. Fabricamos. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Brazalete, chavales! Equipar. Vale. Tenemos ahí la ranura, a ver si se lo podemos cambiar. Mejorar. Ay, no fuera hasta cero, tío, para mejorarlo. Qué manguipé. Ay. La ranura de encantamiento. ¿Cómo se las poníamos, tío? Ay, mira, la armadura de muñeca la podemos vender. Allá está. Mascarones 3. Vale. Andemos. Vale. Buena. Si que aguantará. Buena. ¿Esta qué pasa? Madura de muñeca. Claro. Esta ya la podemos vender. A más fuerza, pero nos quita todo. Venga. Vendido. Vale. Comprar, que no queremos comprar más encantamiento de momento, no sé, vamos a ver. Esto para mejorar. Nada. ¿Buscas algo completo, nada, chico? Uy, casi. Mira, el carca de guerra, sí, tío. Uf, 25.000. Es el tiempo de recarga de la flecha. Estaría muy bien, pero es que nos quedamos sin plata, a ver. También me gustaría mejorarlo, pero no podemos todavía. Ah, este no lo vamos a mejorar, desde luego. Si mejoramos, mejoramos este. Y talismán. Mira, el talismán si nos deja dorado de protección. Creo que podríamos intentar mejorarlo. Ahí. Vale. Más.
Puf, hemos quedado ya sin plata. Vale. Sí. Bueno. Vámonos. ¿Por dónde íbamos con la otra cosa? No sé qué cosa me habla. Estoy mosqueado con él. Este lo tiene, ¿vale? Aquí, armadura, vamos a ver. Aquí. Aguántale esto. Aquí, berranura, tú ves. Ahí. ¿Cuál tenemos? Este nos da más 3 y este más 4. Este es ataque de fuego y carga de ira. Está bastante bien, ¿qué quieres que te diga? La ranura de encantamiento esta. A ver, lo pondremos. Equipar. A ver, porque está todavía... Ahí, eso. Venga, ya estamos. 7.000 de experiencia, ¿eh? No está nada mal. Vamos a grabar por aquí. Y creo que es buen momento también para ir dejando el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, dad like. Ahí. Y seguiremos nuevamente con nuestro querido y amado Thor. Digo, Kratos, Thor. Kratos. Y su querido hijo Atreyu. Un saludo a todos. Bye. No va esto.